Hola Andrés, sí señores, y continuamos con la diversión. ¿Adivinen con qué? FIFA 17, sí señor. Terminaremos hoy por fin la gira sudamericana, así que me he tardado en ello, pero bueno, no he podido. La peste bubónica, así que me tiene. Por ahora veremos entonces la de Uruguay, en donde dice intercambio de una mezcla de jugadores que incluya jugadores uruguayos. Nos pide jugadores de Uruguay, bueno. De nacionalidad uruguaya, mínimo 3. Jugadores de la misma nacionalidad, máximo 5. Liga 74. Jugadores especiales, mínimo 3. Calificación global del equipo 79. Y nos van a dar 2.000 moneditas más un pack de jugadores de oro premium, que tiene un costo de 25.000 monedas, ¿no? La plantilla la he logrado sacar por 6.700, así que aguanta el premio. Y ojo, por completar todos los desafíos nos van a dar un mega pack, un mega sobre de especiales, bueno, algo así. No es el mega sobre porque es de 35.000. Se llama, bueno, es de 50.000 monedas, es lo importante, más un uniforme. Entonces, vamos a ver esto de la de Uruguay. No sin antes recordarles que si les gusta, les sirve el video, pueden dejar su buen like, chicos. Me gustaría muchísimo para ver el apoyo que tiene. Si lo pueden compartir con sus amigos, muchísimo mejor. Si no se han suscrito, ojo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que no se han suscrito, chicos, hay que hacerlo. Muy bien, vamos entonces a ver los jugadores de Uruguay. Sin lealtad, sin cambio de posición, nada, así como nos gusta, bonito, facilito, bello. Por acá entonces tenemos, como pueden ver ahí, calificación del equipo 79, nos piden 79, estamos exactos. Y química del equipo 96, vemos que no tenemos ninguno con lealtad. Bueno, dirás, si tengo uno por allá con lealtad, que es Bernat, así que nos dará exactamente los 95, no van a tener ningún problema con la química. Por acá le presento al portero, Bernoy Costil, comprado por 700 monedas. Por acá tenemos a Mario Gaspar Pérez, comprado por 1.100, es el más costoso. Edson André Citoe, comprado por 450. Acá tenemos al DFC Christopher Quebrat, comprado por 700. Edinaldo Gómez Pereira, comprado por 450. Inclusive, mira, lo dejamos en el DF, no hay ningún problema. Por acá tenemos a Mauricio Pereira, comprado por 550. Jeremy Tolo Ulalan, comprado por 650. Por acá tenemos a Bernat Chavarría, que es primer propietario, pero lo pueden conseguir alrededor de unos 700 monedas, 800 bits, entonces no hay ningún problema por eso. Por acá tenemos a Markel Susaeta, comprado por 550. Por acá tenemos a Diego Rolán, comprado por 450. Y por último tenemos acá al uruguayo Ignacio Lores Varela, comprado por 250. Ojo que este a veces escasea, entonces puede colocar acá cualquier uruguayo que sea que esté en la posición de EI y que sea de una liga diferente a las que hay en las demás, o sea que no sea de Francia, que no sea de la de España, que no sea de la rusa. Y ya, cualquier otra liga les va a servir. Bueno, y ojo, que sea de media 67 hacia arriba, no igual o superior. Menos no, porque ya no nos va a dar la calificación global del equipo. Muy bien, vamos entonces a la hora bonita, a la hora bella, a ver, bueno, la hora de diversión para ustedes, porque veremos la porquería que me va a salir. Porque yo no sé, esta noche tengo energía negativa. Vamos a ver si el juego me dice, no, estúpido, cállate porque te va a salir algo muy bueno. O dice, tenías razón, siempre te trato mal, porque va a cambiar ahora. Muy bien, vamos entonces a enviar la plantilla, 2.000 monedillas. Vamos a ver, ahí tienen ustedes pack de jugadores de oro premium, 25.000 más las 2.000 moneditas. Y completamos el grupo, gira sudamericana completado. Bueno, esta pantallita la voy a utilizar para cambiar las miniaturas de los videos, porque me ha quedado como norteamericana. Y bueno, puede crear algún tipo de suspicacia o algo de crítica. Muy bien, y vemos entonces acá, uniforme Palacios, ahí se ve bello, bello él. Y pack de jugadores especiales, 50.000 moneditas vale ese sobre, así que vamos a enviar al club el uniforme y nos vamos a ir a ver qué nos va a tocar, chicos. Ojalá algo bueno, FIFA, por favor, es hora de que votes algo bueno para que terminar con esto. Bueno, muy bien, pack de jugadores especiales es de 12.000 y pack de jugadores oro premium. Voy a iniciar con este, bueno, vamos a echar para atrás. Vamos a darle acá, como por cábala, como a ver si de pronto. Ahí tenemos a nuestro amigo James, en tus manos ponemos nuestro pack. Solo jugadores para diseñar tus mejores plantillas, incluyendo 12 jugadores, al menos 10 de oro, con 3 especiales. Muy bien, chicos, vamos a abrirlo. Tan, 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 tan. Y se fue. Ay, no, se demora mucho.
Estrella pequeña. Costil, no te vuelven a Costil. O sea, es que por favor. Ahí está, lo hemos utilizado, ¿eh? No lo devuelve, como diciendo, oye, no lo quiero. Y ya no los está devolviendo, o sea. No, terrible. Bueno, tenemos a Brox, Samax. Ni siquiera alguno, algún irlandés se pueda vender. Federal, Borg, ta, ta, ta. Y Rodríguez. Bueno, vamos entonces a enviar todo esto al club. Y Rodríguez, bueno, este lo vamos a colocar en lista de transferencias. Porque de pronto valga algo, no lo sé, no va a perder tiempo con eso. Bueno, y tenemos acá a nuestro amigo. Voy a salir dos veces y voy a volver a entrar dos veces. A ver, sí, de pronto. Ojalá, no nos... Ojalá. Esta va a ser, yo sé, chicos. Vamos a ponerle fe, pongámosle todos fe. Mandemos la energía. Pack de jugadores especiales, los mejores y más selectos reunidos en un mismo pack. Incluye 12 artículos, todos de jugadores y de oro especiales. Bueno, muy bien. Vamos, dedo por favor. Y lo abrimos. Es una mierda. Ah, bueno, tenemos aunque sea uno. Tenemos ahí a nuestro amigo McCarthy. No está mal. Sin embargo, pues bueno, algo recuperaremos ahí. Igual es un sobre de 50.000 monedas. McCarthy no le vamos a sacar tan. Muy bien, McCarthy por acá. Tenemos a Mertesacker, Callejón, a Servi. Ah, bueno, este creo que me han dicho que estaba caro. No sé si es así o no. 1500, no, ni tan caro. Pero bueno, algo vale, chicolín. Yanga en BBA. Toulalan, ahí está, otra vez no lo devuelven. Malcon, Navarro, Vasieca, Silla y Rafinha. Vamos a ver entonces en cuánto está nuestro amigo. Bueno, Merteza, que yo no creo que sea caro. Fue lo mejor que nos ha salido, vamos a ver. 2000 monedas. Y McCarthy, bueno, este sí tal vez. Pero 25.000 es lo máximo. Ahí vienen ustedes, bueno, 20.000. Algo se hará, ¿no? Creo que lo venderé, porque es lo máximo que nos deja. Entonces 25.000 es lo máximo. Entonces vamos a ver si se vende. Lo voy a vender, porque la verdad no creo que me... Bueno, no sé, voy a ver si de pronto lo vendo o lo dejo para hacer algún SBC de los irlandeses. Bueno, ahí lo voy a dejar. Sin embargo, chicos, hemos llegado al final. No hay nada más que destapar. Noche bastante triste para el canal, porque pues no ha salido nada, bastante común, por decirlo así. Pero bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver este video. No olviden que se pueden suscribir si les gusta o les sirve el videillo. No olviden dejar su buen like. Si lo pueden compartir con sus amigos, mucho mejor. Si ya se suscribieron, darle a la campanilla esa para que les llegue todas las notificaciones de los videos de FIFA 17. Ya hemos terminado con esto, así que bueno, ha sido todo. Perdónenme, disculpen en la demora. Pero bueno, a veces uno no puede controlar estas cosas. Muchas gracias por ver este video. No olviden que soy Andrés de Gold Gamer. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.